La novia. Por Lady Joshi. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 17. Nunca hago una promesa que no pueda cumplir. Candy meneó la cabeza de un lado a otro sin saber qué decir después del último comentario que había escuchado. Observó al hombre moreno frente a ella y abrió la boca solo para no decir palabra alguna. ¿Y bien? Steve se quitó los lentes y comenzó a limpiar el vidrio de ellos contra la tela de su camisa como muestra de su nerviosismo. Sencillamente no sé qué decir. Suspiró la rubia tratando a toda costa de no dar su opinión. Mira, he analizado todos los pros y los contras y la verdad estoy completamente seguro que mi idea va a funcionar. Patty no tiene por qué enterarse porque me estoy comprometiendo de mentiras. El moreno volvió a colocar los anteojos en su lugar. Pero omitir es igual que mentir y yo no quiero hacerle eso a mi amiga. Desde ese momento ya se sentía lo suficiente culpable. Omitir significa no decir algo y mentir es manifestar un comentario contrario a lo que se sabe, así que no es lo mismo. Además voy a contratar a una actriz que se haga pasar como mi novia, así que no lastimaré a nadie, concluyó el hombre frente a la rubia. Candy se recargó en el mostrador sintiendo que no tendría otra opción más que participar en aquel embrollo que Steer comenzaba a armar. ¿Cuál será mi papel en todo esto?, inquirió resignada. Sencillamente mostrarte lo más feliz que puedas con mi compromiso, sonrió plácidamente. La chica se mordió el labio analizando si eso sería posible. Después observó hacia la figura que miraba el escaparate de libros desde la calle y le preguntó a su amigo. ¿Es ella, verdad? Steer asintió. Sí, su nombre es Elisa. Te la voy a presentar. Hizo un gesto con la mano para que entrara al negocio. Candy contuvo el aliento al recorrer la figura de la recién llegada. Era una pelirroja despampanante, de largas piernas y enfundada en una microfalda que no dejaba nada a la imaginación. Además de un gran escote que mostraban, o más bien, enseñaban sus senos de silicona descaradamente. ¿De dónde la sacaste? No pudo ocultar su preocupación. De la escuela de teatro de la ciudad. Sonrió el hombre orgulloso de su hallazgo. ¡Ah! Exclamó y después fingiendo una sonrisa le extendió la mano a la pelirroja en señal de saludo. Mucho gusto, soy Candy y... La actriz la dejó con la mano extendida. Tal parecía que observar detrás de sus uñas era más importante que saludar a la rubia. Estoy al tanto de todo. Terminó furiosa de hablar. Solo deseaba que aquel juego no se saliera de control y en lugar de ayudar a Steer, este saliera perjudicado. Elisa, fue la corta y altanera respuesta que recibió la rubia después de observar despectivamente el vientre de Candy. Bien, exclamó Steer complacido. Candy sintió que la actriz jamás le caería bien, aún así no borró la sonrisa de su rostro. Creyó que si continuaba así por otros 5 minutos más, terminaría haciéndole competencia al guasón. ¿A partir de cuándo tengo que omitir y mentir?, preguntó con solemnidad. A partir de mañana cuando presente a Elisa en la cena que tengo planeada en mi casa, informó el moreno. Ok. En ese momento se escuchó la señal de que un nuevo cliente había entrado a la tienda y las tres cabezas se giraron para observar la entrada. Quien llegó fue Terry, que vestido con un traje de diseñador parecía dominar con su sola presencia el lugar. Candy sintió como sus rodillas le temblaban y tuvo que recuperarse pronto al notar la mirada libidinosa que le envió la pelirroja en reconocimiento de su atractivo. Un sentimiento de furia comenzó a crecer en la rubia, otra prueba más que le demostraba que el plan de su amigo y jefe no iba a funcionar. «Llegó tu novio de verdad», comentó Steer en tono de broma y tomando a la actriz de la cintura continuó. Nosotros vamos a estar en la oficina de atrás ultimando detalles del contrato. Buena suerte en tu cita con el ginecólogo.
Estir se llevó a la mujer, pero en el recorrido esta no dejaba de mirar hacia el hombre que con una enorme sonrisa se dirigía a Candy. ¿Y eso? Preguntó Terry después de plantarle un beso en la frente y señalando con la cabeza a la compañía del otro hombre. Nada, se encogió de hombros. Es solo Estir practicando una obra de teatro. No sabía que también fuera actor. Ni yo tampoco. Meneó la cabeza de un lado a otro. ¿Cuándo va a presentar la obra de teatro? Inquirió sorprendido. Mañana en su casa. Estamos invitados. Terry asintió. ¿Estás lista para irnos? Sí. Candy tomó su bolsa que se encontraba debajo del mostrador y cuando hizo el intento de ponerse su abrigo, Terry se lo quitó de las manos y la ayudó a ponérselo. Antes de salir del establecimiento, cambió el letrero que informaba que estaba abierto por el de cerrado. Habían pasado ya 2 semanas desde aquella noche en su departamento en la que Terry le había hecho la más descabellada de las proposiciones que en sus pocos años de vida había escuchado, y para sentirse franca, no se arrepentía de haberle dicho que sí. Desde ese momento, la relación entre ellos había dado un giro de 180 grados, y ella en lo particular se sentía feliz y en paz en su compañía, aunque le costaba trabajo reconocerlo. ¿Te encuentras nervioso? Le preguntó Candy cuando llegaron al estacionamiento donde Terry había aparcado el automóvil. La sonrisa de él lo delató. No te lo puedo negar. No todos los días vivo experiencias como esta. La trajo hacia él y la besó en los labios de manera suave y delicada, mientras sus manos la abrazaban, protegiéndola del viento frío de la ciudad. Si continuamos así, no vamos a llegar a tiempo a la cita. Se apartó Candy sintiendo cómo sus piernas temblaban e ignorando el palpitar acelerado de su corazón. Tienes razón, amada mía, respondió el hombre con voz ronca, pero no hizo ningún intento de soltarla de su abrazo. La chica sentía el aliento de Terry en su cabello y eso la afectaba para pensar. Lo digo en serio, comentó contra el pecho musculoso. Lo sé. Haciendo un esfuerzo, Terry bajó los brazos y le abrió la puerta del vehículo. 20 minutos después, ambos se encontraban en la sala de espera del consultorio, esperando su turno para ver al médico. Para ese momento, Candy ya tenía 5 meses de embarazo y se sentía una pelota de básquet, situación que no había pasado desapercibida para Terry, que en todo momento trataba de que la joven se sintiera bien. Tratando de hacer tiempo, el moreno tomó una revista de maternidad ubicada sobre una mesilla y comenzó a hojearla, mientras la rubia trataba de revivir en su mente los acontecimientos de las últimas semanas. Meneó con vehemencia su cabeza de un lado a otro, sin creer que su suerte había cambiado. Es más, hasta su cuenta de ahorro se encontraba a rebosar por el cheque que había recibido como adelanto de los libros después de firmar el contrato de la editorial. ¿Sucede algo? Inquirió el hombre a su lado sin ocultar la preocupación. Nada, solo estoy pensando. Le dirigió la mejor de las sonrisas, volviéndose a sumergir en las imágenes de sus recuerdos. Ok. Reconocía completamente que ella era la que había cambiado y no Terry, dándole crédito a su amiga Patty por haberle planteado la situación. Además, desde que el moreno y ella se habían vuelto a encontrar, Candy había perdido el miedo de ponerse en contacto con Albert, y así lo hizo días después, recibiendo en respuesta por parte del rubio una gran carta por correo electrónico donde le externaba que no la consideraba culpable del accidente, al igual de que se encontraba feliz porque al fin ella había roto el alejamiento, comentando que le agradecía mucho que hubiera estado al tanto de su recuperación en el hospital y, claro está, regañándola por su silencio. También le había escrito sobre los avances del centro de rehabilitación, haciéndole hincapié que con toda seguridad este estaría terminado para el mes de diciembre y que se necesitaba una directora para dirigirlo, sugiriendo que ella era la adecuada para el puesto. Candy volvió a mover la cabeza con vehemencia. Sabía que no estaba preparada para tomar la decisión de regresar a Atlanta, no hasta que definitivamente algo te sucede. ¿Qué te preocupa, pequeña? Terry la tomó de la mano, mirándola fijamente. Nada, mintió. ¿Qué pensaría Terry de la carta de Albert y su propuesta de dirigir el centro? Pensó nerviosa.
Estaba claro que tenía que hablar con él acerca de ese punto, pero dudaba que fuera el momento idóneo para hacerlo. Aún tenía dudas de hacia dónde lo llevaría esa nueva situación, y más aún si estaba dispuesta a dejar Chicago para regresar al lugar que meses antes había abandonado. Lo único que tenía claro en ese momento era que Terry no le había hecho esa propuesta, además de que no había tocado el punto de qué iban a hacer cuando nacieran los mellizos, porque Terry no podía seguir manteniendo las oficinas de Grand Enterprise en la ciudad de los vientos por tiempo indefinido, siendo que las oficinas centrales se ubicaban en Atlanta. Bueno, solo las más importantes, ya que las demás tenían como centro de operaciones New York. Señores Granchester. Se abrió la puerta del consultorio y salió una enfermera con una carpeta en mano, de donde leyó sus nombres. Candy agradeció mentalmente la interrupción. Aquí, respondió Terry, ayudando a la rubia a levantarse de su asiento. Pasen, por favor. El doctor Maris los está esperando. Siguieron a la enfermera y pronto se encontraron frente a un hombre de mediana edad con una incipiente calva, que los esperaba con una enorme sonrisa desde atrás del escritorio. Tomaron asiento. Terry Granchester extendió la mano, la cual fue bien recibida por el médico. James Maris, y como le habrá platicado Candy, soy su médico. Me alegra que al fin se haya decidido en acompañarla a su revisión mensual. Terry observó a Candy, percatándose que la joven se sonrojaba y desviaba la mirada. Me resultaba imposible venir las veces anteriores. Me encontraba fuera de la ciudad, respondió con acritud. Lo bueno es que está aquí, sonrió el doctor Maris. Después de una serie de preguntas de rutina, el médico invitó a la joven que pasara a la habitación continua para auscultarla y revisar el desarrollo de los bebés por medio del ecosonograma. Cuando Candy se acomodó sobre la mesa de revisión con la ayuda de Terry, comenzó a hablar incontrolablemente producto de su nerviosismo. Esa sería la primera vez que su marido se vería su vientre al desnudo y le causaba vergüenza eso. Creía que iba a estar fría, comentó la rubia con cierta sorpresa al sentir el gel en el abdomen. John le sonrió comprendiendo la sorpresa de la joven y luego miró a Terry, que estaba al otro lado de la camilla. ¿Están listos para ver esto? Les preguntó. De repente, Candy se puso nerviosa. No sabía por qué, ya que no era la primera vez que veía a sus hijos de esa manera, y lo más probable era que la presencia de Terry fuera la causante de su estado. ¿Cómo reaccionaría él al verlos? Estamos listos, respondió Terry al tiempo que entrelazaba su mano con la de ella. ¿Bien? Respondió el doctor en tono profesional. Candy, como tienes el vientre sensible, puede que tengas una sensación extraña. Es normal, así que no te preocupes de nada y goza la visión de tus mellizos. Candy asintió sin mirar a Terry. Tenía los ojos fijos en el monitor y contuvo el aliento cuando vio el primer bebé. Eran sus hijos, los hijos de Terry y ella. ¡Dios mío! Oyó exclamar a Terry, afectado por la emoción. De repente, ella giró su cabeza para mirarlo y vio que lágrimas recorrían las mejillas del moreno. No se dio cuenta que ella también estaba llorando hasta que sintió la mano de Terry en el rostro. El doctor siguió moviendo el escáner sobre el vientre de Candy y apareció el segundo bebé. El ritmo cardíaco de los niños se encuentra bien. Luego le señaló el monitor. Manitas y piernitas perfectas. ¿Quieren saber el sexo de los bebés? Se giró y los miró detenidamente. Nerviosa, observó a Terry, quien había estado callado en toda la revisión, después de ver al primero de los bebés. Voy a dejarlos por unos minutos solos para que vean tranquilamente la pantalla y piensen en la respuesta a mi pregunta, dijo el médico. Aún tengo que seguir con el proceso de revisión, pero les aseguro que tendrán dos bebés muy sanos en el mes de marzo. Al instante se giró y salió del cuarto. Candy y Terry continuaron mirando al monitor. Sus hijos se veían claramente. La rubia volvió a observar a Terry y lo encontró con los ojos clavados en el monitor. Las lágrimas ya no recorrían las mejillas morenas, pero seguía teniendo los ojos azules mojados. Son nuestros hijos, Candy, exclamó al descubrir el escrutinio de la chica. Jamás imaginé que tendría. ¿Te preocupa?
inquirió sin poder ocultar la preocupación que comenzó a embargarla en ese momento. Terry negó con la cabeza sin separar los ojos de ella. ¿Estás preocupada tú? No, yo tampoco. Su voz se quebró. Gracias por darme dos hijos. Se inclinó y se apoderó de los labios de su mujer, obedeciendo a su impulso. Le supieron a Gloria en ese momento. No había vuelto a besarla así en la boca desde aquel día en el departamento de ella, cuando le pidió que fuera su novia. Temía asustarla, pero los brazos que ella le pasó por el cuello le indicaron que no era así. La amaba. Dios sabía cuánto la amaba y no iba a permitir que ella ni sus hijos se alejaran de su lado. El médico interrumpió. Terry se separó de ella sintiéndose culpable. Un escrutinio al rostro de su mujer le indicó que ella estaba avergonzada. ¿Y bien? ¿Qué han decidido? El doctor se volvió a acomodar en su lugar. Terry y Candy se miraron. Habían hecho todo menos decidir si querían conocer el sexo de los bebés. Sin darse cuenta, giraron sus cabezas de un lado a otro al mismo tiempo, negándose esa posibilidad. Después estallaron en nerviosas carcajadas al darse cuenta de ese pequeño detalle. El médico asintió y continuó con la revisión. Minutos más tarde se encontraban de nuevo en el consultorio y el doctor Maris hacía unas notas en el expediente de Candy. El embarazo va perfectamente, comentó sin levantar la vista de los papeles. Y ustedes como pareja pueden seguir teniendo relaciones sin ningún problema, ya que no pueden afectar a los bebés. El silencio causó que el hombre los mirara extrañados. Candy se encontraba roja como el jitomate y Terry serio. No se preocupen, les dijo al malinterpretar sus expresiones. Les aseguro que no va a pasar nada con los pequeños. Ellos están perfectamente. Además, Candy es una mujer joven y fuerte, así que no tendrán problemas. La rubia asintió y Terry comenzó a hablar. Gracias, doctor, por la información. ¿Existe alguna otra indicación que debamos seguir al pie de la letra? Solo seguir tomando las vitaminas y el ácido fólico que le receté a Candy en las visitas anteriores. Y por favor, nada de esfuerzos. Rato después salieron del edificio y se enfrentaron al frío viento de que caracterizaba la ciudad de Chicago. Durante el recorrido no habían dicho palabra alguna, ensimismados en el comentario del médico. Yo lo siento. Hablaron al mismo tiempo. Candy observó a Terry esperando a que él hablara primero. Lo siento, pequeña. No quería que pasaras por un momento embarazoso. No te preocupes, no es tu culpa ni la del doctor. Él ni siquiera conoce nuestra relación. Terry la trajo hacia su cuerpo y le pasó un brazo por los hombros cubiertos por la tela del abrigo. Ninguno de los dos habló hasta que llegaron al automóvil. ¿Qué se te apetece cenar? Inquirió el moreno al abrirle la puerta del copiloto. Al ritmo en que voy, pronto comenzaré a rodar por las calles, comentó Candy en tono de broma. A mí no me importa. Te ves hermosa así. Yo. Sí, claro, respondió nerviosa. Escoge tú, le solicitó al comprender que no podía pensar en un lugar idóneo para pasar la velada. El moreno asintió y la llevó a un restaurante sencillo, donde le aseguró que servían una excelente comida y descubriendo que tenía apetito, Candy recibió la carta del menú por parte del mesero entusiasmada. Como ya era hora de la segunda semana del mes de noviembre, el ambiente en la calle era frío, por lo que Candy agradeció que Terry la cubriera de las inclemencias del tiempo mientras cruzaban el hermoso jardín hasta llegar al pórtico de la casa de Steer. En cuanto hicieron sonar el timbre de la puerta, ésta se abrió inmediatamente, dejando a la vista de los recién llegados una figura femenina ataviada con un vestido largo que no dejaba nada a la imaginación. Era Elisa escenificando su papel de anfitriona y la sonrisa felina que le envió a Terry hizo pensar a Candy que la mujer ya le había echado el ojo a su próxima víctima. Steer los está esperando en la sala de estar. Ronroneó la pelirroja. Terry le dirigió una sonrisa condescendiente mientras ayudaba a su mujer a deshacerse del pesado abrigo que llevaba puesto.
No tenía más ojos que al mirar a la rubia, que con el vestido negro que llevaba puesto, de mangas largas y que nada disimulaba su estado de gravidez, se veía más hermosa que nunca, opacando la belleza vulgar de la actriz. Candy ya lo había puesto al tanto de la temática de la obra de teatro, así que esperaba divertirse esa noche, siempre y cuando no fuera acorralado por la mujer que tenía enfrente y que a toda vista lo quería como postre. Entraron al salón y, para beneplácito de los recién llegados, no eran los únicos que se encontraban ahí. Varias parejas habían llegado antes que ellos y la chica ya los conocía por haber compartido varias reuniones con ellos, por lo que comenzó a hacer las presentaciones de ley. Algunos de ellos se sorprendieron al reconocer el nombre de Terry Granchester, pero su actitud solo se limitó a enarcar las cejas asombrados. Candy sabía que eran personas sencillas, ya que formaban parte del círculo de amistades de Patty y Esther, por lo que pronto se sintieron rodeados de una camaradería esculpida a través de los años. ¿Dónde está Patty? Candy le preguntó a Esther en la primera oportunidad que estuvieron de estar solos. Comentó que llegará después de las 9 de la noche. Recuerda que hoy tiene que visitar a su abuela Marta, respondió sin ocultar su nerviosismo, bebiendo parte del contenido de la copa que llevaba en una mano. Ánimo. Terry le palmeó la espalda y Steve estuvo a punto de atragantarse. Estoy bien, estoy bien. Levantó los brazos. En ese momento se acercó Elisa al trío y, colgándose del brazo de Steve como serpiente rastrera, le sonrió a Terry. No sabía que Steve tenía amistades tan importantes. Abanicó las pestañas postizas, atrayendo la atención del ejecutivo. Ni yo, interrumpió el hombre de lentes, ajeno a las artimañas de su prometida para conquistar al marido de su amiga. Candy jamás nos había dicho quién era su esposo. ¿En serio? Elisa recorrió con la mirada a Terry. Si fueras mi flamante marido, jamás te ocultaría. Candy contuvo el aliento, incapaz de creer tanta desfachatez de la mujer. Si nos permiten, Patty acaba de llegar, declaró Terry, desviando la atención del cuarteto hacia la puerta. Ajena a los sucesos que acontecerían en aquella reunión, Patty se encontraba quitándose el abrigo a la entrada de la casa. Como era su costumbre, parecía una hippie en lugar de una rica heredera. Hola, familia, levantó la mano en forma de saludo. Veo que ya estamos todos reunidos. Hizo el recorrido de saludar a todos los presentes. ¿Cómo están los sobrinos? Inquirió al llegar al lado de Candy. Moviéndose mucho. Se pasó una mano por la barriga. La recién llegada asintió y después se giró hacia Steer, deteniéndose sorprendida al notar la presencia de la pelirroja colgada de su brazo. ¿Y tú eres? La sonrisa se le borró del rostro. Elisa, la prometida de Steer, informó triunfante la actriz. A partir de ese instante, la velada transcurrió llena de tensión para Patty, Candy y Terry. Después de la cena habían vuelto al salón y todos charlaban alegremente, excepto el trío que trataba a toda costa unirse a las felicitaciones que Estir y Elisa recibían de los demás. Esta mujer es una zorra, Patty le murmuró al oído a su amiga. ¿De dónde diablos la sacó Estir? Sencillamente no lo sé. Se encogió de hombros sintiéndose mal por haberle dicho la primera mentira a su amiga. Terry se encontraba al otro lado de la habitación, junto a las bebidas, cuando la pelirroja asesina se le acercó. La zorra ya agarró presa, comentó despectivamente la morena. No me lo puedo creer, dijo con la voz plagada de dolor. Si te importa, Steve, deberías salvarlo de cometer el peor de los errores. Candy miró a su amiga y sintió pena por ella. Creo que tendré que salvar a Terry antes de que lo engullan. Se paró del sofá y se dirigió hacia donde se localizaba Terry. Amor, podemos irnos ya. Me siento agotada. Por supuesto, pequeña. La abrazó y la besó en la frente. Si nos disculpas, Elisa, mi amada esposa no debe acostarse tarde. Se despidieron de los anfitriones y salieron de aquel lugar. La morena le comentó a su amiga antes de irse que se quedaría hasta el final de la velada buscando la oportunidad perfecta para hablar con Estir.
Candy no se preocupó del regreso de Patty, ya que sabía que ésta había llegado en su propio vehículo. Esther se ha metido en un buen aprieto, comentó Terry cuando llegaron al departamento sin evitar soltar una carcajada. El del aprieto eres tú. Candy se quitó las zapatillas y se acomodó en el sofá. ¿Por qué? Esa mujer se la pasó coqueteando toda la noche contigo. ¿En serio? Se dibujó una sonrisa en el rostro masculino al momento que se sentaba junto a Candy y la instaba a que la chica colocara los pies en su regazo. No me percaté de ello, comentó con inocencia. Clásica respuesta de un macho. ¿Me estás haciendo creer que estás celosa? Comenzó a masajearle los pies. Sí, estoy celosa. Terry le dedicó una sonrisa endiablada. ¿Y qué más sentiste? ¡Furia! ¿Me alegra? ¿Qué es lo que te alegra? ¿Los coqueteos de la pelirroja asesina o que esté celosa? Trató de bajar sus pies, pero el moreno se lo impidió. Había sido un error mostrarle sus sentimientos de esa manera. El toque suave sobre su piel hizo que no pensara con coherencia, obligándole a demostrar lo mucho que le importaba. Además, los sucesos que habían acompañado a la relación los últimos días habían hecho mella en ella, a tal grado que creía que... Pero imposible. Terry le había planteado el noviazgo con un propósito único de suavizar su matrimonio para así lograr un mejor entendimiento entre ellos y por el bien de sus hijos. El moreno dejó que los de los pies de Candy y se inclinó sobre ella. Que estés celosa, amada mía. Eso me hace sentir como... ¡Pavo real! Exclamó. Terry movió la cabeza de un lado a otro. Me hace sentir que realmente me amas, le susurró con voz ronca. No tuvieras tanta suerte, respondió Candy, asustada por su cercanía. Sí que tengo suerte, continuó el hombre en tono pensativo. Tengo otra propuesta para ti. Por Dios, otra más no. Ya soy tu novia y tu esposa, contestó con voz melodramática. ¿Qué más puedo ser? Terry la observó detenidamente. Candy sintió cierto titubeo en él, pero esperó ansiosa. La reunión de hoy me hizo pensar en el Día de Acción de Gracias. Se detuvo para contemplar el semblante de Candy. ¿Y? Me gustaría que ese día tan especial lo compartiéramos en familia. Sin rodeos, por favor, apresuró la rubia. En Atlanta. ¿Atlanta? Preguntó en un susurro, analizando la situación. Terry asintió. ¿Sí? No sé qué decir. Piénsalo, amada mía. Para mí sería muy importante que asistieras. ¿Y Eleanor? Ella sabe que iría. Inquirió sin ocultar su preocupación. Es mi madre pequeña. Sé que cometió un error y tengo la firme convicción que está arrepentida de ello. Bueno, murmuró. Está bien. Iré a Atlanta, aunque creo que tendré que convencer a Steve de que me dé un par de días libres. Lo bueno es que ya hay otro empleado en la librería y no habría problema alguno con mi ausencia. Su voz se fue apagando conforme la intensidad en la mirada del moreno aumentaba. Gracias. ¿Por qué? Por ir. Y su boca rozó los labios carnosos de Candy, haciéndola estremecer. Hola, hola. Fue el alegre saludo de Patty al entrar a la librería. Candy se encontraba atendiendo a un cliente, por lo que la saludó con un movimiento de cabeza. En cuanto se desocupó, se dirigió a la sección de novelas históricas donde la morena se había refugiado. La encontró hojeando un libro. Si lo hojeas, lo compras, amenazó Candy al situarse a su lado. ¿Crees que valga la pena gastar varios dólares por Eleanor Baker? Le mostró la portada. ¿No es tu mami suegra adorada? Sí, es mi mami suegra adorada y aquí entre nos. Se acercó para decirle al oído como si fuera un secreto de estado. Te recomiendo el libro, pero no se lo digas a Steve, ya que él tiene otra visión de las novelas que escribe Eleanor.
La rubia percibió el cambio en el semblante de su amiga. ¿Qué pasó la otra noche? Preguntó inmediatamente. Desde la reunión en casa de su jefe no se habían visto, por lo que no estaba enterada de lo que habló Patty con él. La chica morena suspiró y se encogió de hombros. Nada. Nunca había conocido a alguien tan terco y cabezota como Steve. Conforme hablaba, demostraba su pesar. Está empecinado a continuar su compromiso con la pelirroja, dijo, el libro en el stand y tomó otro. Creo que te ha calado hondo. Sí. Ay, pero cambiemos de tema. No quiero que nos escuche. Ya tendremos oportunidad de hablar de ese asunto. Estir no está. Salió a comer con Elisa. Se apresuró a informarle. Aún así, no es un tema que me agrada hablar. No sé qué diablos le picó por andar con esa. Pues tengo la convicción de que se cansó de recibir un no como respuesta tuya. Según parece, así fue. Continuaron hablando hasta la llegada de otro cliente. Candy lo atendió mientras Patty esperaba hojeando libros. ¿Te decidiste por alguno? Le preguntó a la rubia cuando Patty se acercó a la caja. Sí, me llevaré a tu mami suegra. Espero que me quite el insomnio esta noche. Colocó el libro sobre el mostrador. Por cierto, ¿cómo vas con Terry? Candy no pudo evitar sonrojarse. Bien. Pasó el libro por el identificador de barras. Lo bueno de todo esto es que al menos una de nosotras ya tiene la vida arreglada. Yo no tengo la vida arreglada, se defendió la ojiverde. Un marido que te adora y dos hijos en camino me hace pensar claramente que tienes la vida arreglada. Candy negó con la cabeza. Estás loca. Terry no me ama. Solo estamos haciendo todo esto por el bien de los niños, respondió con un nudo en la garganta. Pues ahora es mi turno en decirte que son puras patrañas tuyas. No trates de engañarte, Candy. ¿Ahora te sientes experta? La verdad, sí, levantó la barbilla. Obsérvate en mi reflejo y te darás cuenta que estás equivocada con lo que piensas. Yo estaba equivocada en tener alejado a Steve. Y ve, el hombre está feliz paseándose con esa horrible pelirroja por toda la ciudad. ¡Qué descaro de su parte! Exclamó con furia. Todo lo que me estás diciendo deberías contárselo al interesado. Y lo haré, en cuanto tenga la mínima oportunidad de hacerlo. La otra noche fui muy suavecita con él, pero la próxima vez no tendré clemencia. ¡Bravo! Aplaudió Candy. Ojalá tuviera yo la misma determinación que ella, pensó para sí misma. Pero, ¿qué diría Terry si le confesara sus sentimientos? Por cierto, ¿qué harás para la noche de Acción de Gracias? Solo faltan 10 días y mi abuela Marta me invitó a la gran mansión y no estoy segura de ir sola. Ese lugar me da miedo. Lo bueno es que cada vez que veo a la abuela es fuera de ese lugar fantasmagórico. Habló apresuradamente. Lo siento, amiga. Creo que tendrás que ir sola a la gran mansión. ¿Ya tienes planes? Candy asintió. Sí, regresó a Atlanta. ¡Guau! Exclamó Patty. Pero solo por un par de días, aclaró rápidamente. Sí que Terry va rápido, comentó pensativa. Te apuesto $5 a que ya no regresas de Atlanta. Estoy curada de espantos. Solo son $5, Candy. Ahora eres una mujer con una gran cuenta en el banco y con un marido multimillonario. No creo que $5 te lleven a la quiebra. Sencillamente no puedo apostar. No me gustan las apuestas. Se estremeció al recordar la última en la que había participado y perdido, aunque al mismo tiempo había ganado dos hijos. $5, $5, comenzó a gimotear Patty. ¿A qué le tienes miedo, amiga? ¿A quedarte en Atlanta o regresar a Chicago envuelta en una relación donde cada uno de ustedes vive en su propia casa? Mira que a eso yo no le llamo matrimonio. Se llevó una mano al pecho. Ah, se quedó pensando por varios segundos. Después extendió su mano y Patty la estrechó, sellando el trato de esa manera. Trato hecho, amiga.
continuará.